volver a la transmisión. Buenas tardes, gente. De vuelta. Vamos a ir preparándonos para la siguiente pelea. Va a ser semifinales. Taco Taker, que viene de hacer, güey, dos juegos de comeback, Espera, eso no lo sabía. Le hizo el comeback a Mario y le hizo comeback a Lete. ¡Es verdad! Sí se llevó la de Mario. No sabía que se había llevado la otra. Dos comebacks. Y ahora también va... Y viene Martín. Martín viene, pues, sólido. Es el top 1 actual de Juárez. Cristian no ha venido. Entonces va a estar muy bueno este torneo. Sea como sea, aparentemente se me ganaron y necesito irme asesorando para acá. Vamos a ver qué pasa. Empezamos la pelea con Martín, con su vila. Ok, Martín no ha sacado balotón en sus torneos, ¿eh? De hecho, es cierto. Y la verdad, tengo hasta las ganas de preguntarle si quiere después jugarme una con balotena, porque me gusta mucho su balotena y no es común como pelea. Pero ahora ha estado jugando con un villager que me da un montón de terror. Vila y un Ludwig, ¿eh? No se te olvide el Ludwig, es cierto. Ludwig porque es Ludwig, no va a ser aquí. Es Ludwig. Y a ver, pues Taco se ha aventado todo un juego con DK. Pero de vez en cuando ha sacado, de hecho no sé si te acuerdas, pero hace un ratito también sacó a Wario, pero no le está resultando como le está resultando. Su DK ha estado fuerte ahorita. Quizás deberíamos decirle a Isa que en vez de ponerle a Wario le empieza a poner el DK. Pues vamos a ver qué tal, vamos a ver. Pues por ahora lo que sí puedo ver es que tiene... ¡Oh! ¡Oh! ¡No había visto ese daño por parte de Taco! Se acaba de prender Taco, Pues estuvo muy, muy padre la verdad. Oh. ¿Esa mordida? No lo había visto usarlo de esa No, forma. Otra vez Martín. ¿A poco ya lo había pasado? Sí, sí, pero haz de cuenta subió y se volteó. Como que hizo Pivot B y ya. ¿Pivot Pocket? ¿En serio? Sí, no, Pivot Globos, Balloon. Y, güey, Taco. ¿Tratando de hacer el reset con la tacleada de Wario? Está jugando Taco. Como que está agarrando. Jugando con... ¡Oh, wow! Esa era una bola de boliche y se la alcanzó a quitar con ese agarre. Momento, me está agarrando momento. Claro que el porcentaje también, o sea. El porcentaje. Ok, con calma, con calma. Todo con calma, exacto. Con fair. Está tratando, está cazando el movimiento de kill en este momento. Wey, noticia de último momento, güey. LT, el que quedó la vez pasada en segundo lugar, acaba de ser eliminado por Woko. Ok, entonces estamos teniendo un montón de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buen grab! Pero trae pedo, ¿eh? Trae waf. Sí, ¡no! ¡Wow! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No! ¡Alcanza a hacer el side con el que se sostiene! Esa cosa es tremenda, te detiene así al instante. Güey, le aguantó un waf, pero está tocado. Está tocado. Mira, ¿sí te puedo decir algo? Lo utilizó Taco tan rápido ese cero que todavía tiene la oportunidad de gastar otro. Sí, Esa es la otra cosa. Recuerda que se carga cada 2 minutos, lo utilizó en 3.55. Tiene buen rato aún para cargar otro. Y está jugando inteligente, bueno. Ok, además que hay que tener mucho cuidado. A ver, se adapta rápido. A ver qué tanta paciencia tiene Taco para... Y qué tantos guts para... Guts. Ok, esa es muy buena maniobra. De hecho, a la fecha no sé cómo quitarle bien a eso. Está cargando el pedo madre, De hecho, con medio waft nomás. Medio waft es suficiente. ¡Oh, Dios! Hace un downer hacia el softswatch. Muy buena. Muy buena. CJ se la acaba de rifar. Muy buena, Eso fue impresionante. Fue impecable ese gol. O sea, ese downer hacia Upsmash fue limpio. Sí. Limpio. Se lleva el primer juego de 3-5, de un largo set. No olvidemos de ser largo. Y entramos set. Y luego nos vamos a Smash Bros. La vez anterior también fue ahí, ¿verdad? Sí, salte room back. Ok, mantiene su distancia. Creo que ahora va a jugar mucho más defensivo, Martín. Sí. Ahora creo que la va a cambiar más, le va. ¿Sabes qué? Acabo de notar. Todavía no tenemos la costumbre de llamar a los jugadores por sus tags. Error. CJ en vez de Taco, porque de hecho pues, su nombre no es Taco. Oye, está manteniendo muy buena ventaja a Martín sobre Taco, Pero ahorita, acuérdate que a Taco se le da chance de un error y capitaliza. sí, te entendí, pero me tuve que reír por instinto, lo siento mucho. Cometes un error con Taco y él va a capitalizar. Pero Martín es conocido por tener juegos muy limpios, salvo ahorita. Sí. Ok, eso estuvo muy, muy bien. Buena mordida. Pero no sabía lo rápido que se recuperaba el ataque como para hacer una mordida y por lo que veo es casi instantánea. Sí. Ah, me gustaría tener esos frames, pero por supuesto tengo buen golpe, entonces sí, no tengo que quejarme. La verdad. En cambio, bueno, yo ahorita he estado jugando con Mars, así que no.
¿Has estado jugando con Marth últimamente? O sea, ¿esto no es solamente de estos matchups? Es el primer, pues, es el primer torneo que me voy full Marth. Y estás jugando muy bien. Me fue bien, pero bueno. Esa moto mantuvo un poco más... La bola de boliche lo tuvo atorado. Un frame más, ajá. Bueno, un frame no, un... Uy, qué bueno. Para atrás... La genialidad Mario de Mario está muy, muy, muy pesado, lamentablemente. ¡Güey! ¡Qué inteligente! ¡Muy buen mix con el recovery! Se la robó. Si no me equivoco, no puede gastarla, ¿verdad? No. Eso estuvo muy inteligente. Y lo chistoso del caso, creo que la tiene. Y no la... ¡Sí, no la... ¡Oh! ¡No tiene recovery, hombre! ¡Güey! ¡Se la acaba de robar! Si no lo mata, se acabó. Si no lo mata... ¿La policía se robaron mi moto? ¡No! ¡Oh! ¡Los globos! Eso fue muy inteligente, pero aparentemente no tomó la carnada. Sí. Error se esperó. Dijo, una vez caigo, dos no. ¡Oh! ¡No! ¡Se me había olvidado otra vez! Esa moto, güey. Error es un gen... Tuvo que haber sido lo más inteligente que podría haber hecho. Es que, error lo que tiene es que... Si tú tienes un ítem spameable, él te lo va a agarrar. Y va a jugar con tu mente, güey. A ver, vamos a ver si se lleva el puto. La ventaja en este momento está muy clara. Sí. Lamentablemente está muy, muy clara. Y por lo que veo, no, como se gastó su propio pedo, no tiene ni siquiera eso como para lograr. Así. Vamos a ver qué hace Taco Man. Ok, ¿qué es lo que está deteniendo la moto? ¿Fueron los globos? Sí, los globos fueron los que detuvieron las... Ok. ¡Y qué bueno! Se me olvida que esa cosa pega como si fuera Smash. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Le quiso robar la moto otra vez. Taco la aventó hacia afuera. No, dame mi moto, ni madres. Pero vamos a ver ahora. Vamos a ver qué. ¿Cómo puede sorprender Taco? A Taco, si hace una oportunidad de comeback, te va a agarrar, ¿eh? Sí, y esa. ¡Oh, wow! ¿Mordida? ¿Mordida? Sí, porque la moto la soltó. Moto de. ¿Cómo se llama? ¿De barrerita? Para afuera. ¡Wow! ¡Ve el porcentaje! Y luego, no, ni siquiera supe cuándo llegó el upper debido a la pequeña cortina de humo, se le quiere decir de alguna forma, de la explosión. Tampoco de la, yo lo vi, ¿eh? Y la verdad es que ya no sé quién se va a llevar esto. No, de esa ventaja. Y lo peor del caso, tampoco viene ganando este round, entonces... Ah, no, espérate, ya estamos en 3 de 5. Sí. El top 8 en esta ocasión, tenemos 3 de 5. Uy, vamos a ver qué pasa, Con calma, hombre. Lo mantiene lejos. No lo deja entrar. Y... lo bajó de la moto. Oh, mordido. Oh, Dios. Ahí está el guapo. Eso estuvo muy sneaky. Se fue a través de todos los ataques y simplemente hizo una mordida. Esa cosa es muy buena. Detenerse con el adelante y B de Villager, no pensé que fuera algo tan útil. Pero es bien útil para evitar una muerte, pero... ¡Ay! Falló el WAF. ¡Wow! Falló el WAF. Pero pues hemos visto que Taco no necesita tanto el WAF para poder. Todos los ataques de Wario pegan relativamente fuertes. Y con este por ciento más el rage que tiene, todavía puede hacerlo. Sí, todavía puede. No más pero que no Martín lo está dejando entrar, sí, Martín. Lo estás uniendo. Está teniendo error. Lo estás uniendo bien. Para el frente. Le dio una lo mató otra vez 2-0. Lo alcanzó a matar con un forward. 2-0, Dios mío. CJ quiere llegar al Winners Finals, ¿eh? Esto está muy difícil. Uh-oh. Acaba de resonar algo. Pero te vamos a poner un poquito el stream, quiero ver algo. Sí, nada más, hay algo que necesito checar, de hecho. Estas quedan bien, son 3 de 5. ¿Pero se sabe? Ok. O sea, como sea, ¿a qué región nos estamos yendo? Regresemos a la misma situación. Smashville. Esa es 3. Vamos a ver si Woko se puede llevar el tercer juego. Oye, Martín no sacó palutena, ¿eh? No, de hecho, él me dijo que como estos torneos son en preparación a... De Con, iba a jugar con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, no sé qué tan tranquilo sea su vida y eres un monstruo. Eso le llamamos tranquilidad. Y está haciendo para él una tranquilidad es si L'Oreal sí nos manda bombas atómicas. Entonces, permíteme... Isa... Así es. Sí, también. Muy bien, porcentaje. Woko, esas mordidas de Woko. De Woko, de Taco, güey, las está haciendo. De Woko. Es que es la misma sílaba, güey. Sí. Lo siento, pero es la misma. Güey, esas mordidas de Taco le están sirviendo tan bien. ¿Tienen invencibilidad o algo? Porque literalmente parece como que se estuviera pasando a través de todos los ataques. O no sé si simplemente está espaciando asombrosamente muy bien. Creo que lo está espaciando bien. Ahorita más tarde, Chachi nos pueda dar una entrevista.
Por supuesto, si es que gana. ¡Oh! Me había olvidado que puede hacer eso. Casi, no. Bueno, los dos fallaron punish tras punish, así que está bien. Con espacio, ten paciencia y alcanza a meter un backer que saca tantito. Con ese ataque, perdió el neutral de este error. Sí. Bueno, ahora, mira, empezó ganando Taco. No quiero ser la maldición del comentario, del comentarista. Pero ahorita que empezó ganando Martín. Así es. La ganó Taco. Y ahora que, a ver si no quedó ganando Taco, la gana Martín. Hay otra cosa que no había razonado, pero es el hecho de que estas son 3 de 5. Le dan más tiempo a un jugador como Martín, que es muy dado de adaptarse a poder recuperarse mentalmente y a darse cuenta de los errores que ha estado siendo suficientemente buenos como para aprovechar un kill. Y ahorita no lo dejó ir, vio un error de Taco y dijo... Ya tenemos ahí el árbol, el hacha está en el escenario. Alguien quiere sacar sangre, pero ese forward throw es resistido por el debido al el gyro. No... Yo le digo toque, güey, pero sí es Jairo. Vamos a decirle. Es que es G-Roy. G-Roy, pero yo le digo toque. Toque. Y otra vez. Cohete. Así me voy a ir, mejor. 154. ¿Qué tilts matan de...? Todos. Lo chistoso de Wario es que sus smashes son lentos, pero son más efectivos sus tilts. Por cierto, también mata con su forward throw. Y eso que lo usó 3 veces, ¿eh? Ah, es porque, como te digo, pero espérate, ¿que no estaba recién muerto? Entonces estaba, ya no estaba estaleado. Cuando mueres, se recuperan tus stocks. 45. Él alcanzó a comerse la llanta y eso fue lo que le abrió el lugar. Uy, le pegó. Y no le pudo hacer un follow-up que quería, ¿eh? No sé por qué sentí que iba a ir por un footstool, ¿eh? Yo también. Lo que pasa es que simplemente es muy rápido. Qué buen downer a mordida. Ok, algo que te voy a decir. No recordaba que Taco usara tantas mordidas en el pasado. Tampoco recordaba que Taco tuviera tantas como que opciones. O sea, es que uno se acostumbra tanto al Donkey Kong de Taco que se olvida que tiene un buen Wario. Y no solamente eso, no ha usado. ¿Se acaba de robar la moto? ¡Alguien llame a la policía! Ah, es verdad, se me viene olvidando. Tiene sentido. Error, es del equipo villano. Oye, sí es cierto. Y Taco es del equipo héroe. Ah. ¡Gana, Martín! Hey, de hecho, ahorita en Winners tenemos a 3-0, ¿eh? Oh, Dios mío, siempre me pasa esto. Y casi pensaba que... ¡Sí! ¡Cabón, no se los fue! Los 3 rabanazos. Y no se fue. Ah, gracias a Dios que Taco... Wario está tan pesado. ¿Qué va a hacer? Iba a decir que Taco está tan pesado. ¿Y has visto el tamaño del testigo? El Wafto no lo gasta, ¿eh? Lo sé, exactamente. Tiene todas las opciones. ¿Qué setups son más los más fáciles de un Wario? Uno de ellos es, por ejemplo, el Neutral Air. Otro es precisamente el... ¡No! Lo quiso leer. Sí, es cierto. Pero le aplicó la que le aplicó. Me vino a la mente los reads raros que llega a ser... ¡No! ¡Le pegó un tilt! ¡Oh! ¡Ganó 3-0! ¡Wow! CJ a Winner's Final y error a Losers. Eso fue impresionante. Va a estar horrible Losers, güey. Los terremotos existen. Güey, esto va a ser horrible. Me eso toca fue a mí. Impresionante. Es tu turno. Tú vas al baño, me imagino. Ok, entonces sí necesito una pequeña pausa en ese caso. Sí necesito una pausa en todo caso. Los vemos en un segundo. Ahí volvemos.